Bueno, si van lo que son las plantas de roble americano, están ya la mayoría están brotando. Y bueno, aquí como les dije un tiempo atrás que hubieron algunas que se me quemaron por el sol. Y bueno, están aquí brotando ya nuevamente. Menos mal que están brotando. Así que bueno, hay algunas que no están todavía rebrotando. Pero en su caso, la mayoría ya están como sacando nuevas plantas. Aquí igual se puede ver como aquí hay alguna a la izquierda. Esta fue la que se quemó por el sol. Y ahí está, bueno, brotando otra. Aquí están. Esa todavía no, como que no rebrota. Pero tienen como las hojas secas, creo que el tallo igual se secó ya. Pero las otras están ya bien. Y algunas que les falta todavía, pero están saliendo. Y bueno, yo lo que hago es mantener la humedad aquí, que no se seque la tierra. Y bueno, para que rebroten. Y mantenerlas así mientras. Y bueno, están las otras igual. Ya están más grandes ya. Estas igual. Aquí habían 6 semillas, creo, han salido 3 por el momento. Todavía faltan algunas más. De esta bandeja igual todavía les faltan un poco. Pero ahí ya ha crecido harto. Estas también ya están grandes. Y se pueden ver las otras como están. Van brotando de a poco. Ahí van saliendo. Estas ya están más grandes, las más grandes que están. De estas han perdido casi todas. Han salido casi todas estas de aquí. Aquí están las otras. Esta es la otra bandeja. Pero están prácticamente casi todas. Ya tienen un buen tallo y unas buenas hojas. Primero comienzan como a salir el brote como rojo y después ya van cambiando su color y se supone que en otoño deberían ser estas hojas rojas. Pero así van las plantas de roble americano. Y bueno, yo las mantuve en turba. Esta bandeja es turba con perlita. Así que así van. Estas vuelven hasta aquí. De estas han salido casi todas ya. Están casi todas perdidas.